Intenté quedar dormido, mas fue inútil empeño, admiraba a Almudena y he sabido que a mí la admiración me quita el sueño. Estos versos de Campo Amor, del famoso Campo Amor, que acabo de rescatar de un libro que acabo de leer, Velero Bergantín, que Belero Almudena Bergantín. conocerá muy, sí, bien, muy bien, hacen que... Eh, que sea muy, muy cierto esta, esta aseveración poética de campo amor. Mi admiración por Almudena es eh, muy grande, muy intensa y muy amical. Y creo que también los espectadores van a tener la posibilidad de oír una vez más eh, unos trazos de una trayectoria literaria que no podemos resumir, puesto que es muy fructífera en tan pocos minutos. Y muy larga, porque ya vamos siendo mayores, ¿Por hablo por mí. <laughs> por mí, <laughs> que hace que hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en su última publicación, Las tres bodas de Manolita. Que acaba de salir en el año 2014 y que ya no sé, va por la cuarta o quinta edición. Creo que ¿no? va por la sexta. Por la sexta edición, es decir, que una vez más Almudena pues, concita la, la vena de los lectores hacia una tradición ya larga e, e intensa, como hemos dicho anteriormente. Porque soy una escritora afortunada, iba a decir, ¿no? Porque yo siempre defiendo mucho a los lectores, porque los lectores son la libertad de un escritor. Y yo me puedo meter en estos proyectos faraónicos y escribir novelas tan largas, porque mis lectores son buenos y me siguen. Pues la pregunta inicial que, que solemos hacer en este tipo de entrevista es ¿qué piensas sobre el lugar de la literatura en la sociedad de hoy? Bueno, mira, eh, yo soy de la última hasta ahora, porque espero que haya muchas más, generación de escritores letreridos totalmente enamorados de la literatura, de la tradición. Parece que después, pues los más jóvenes eh, se nutren o dicen que se nutren de otras cosas. Parece que la literatura, pues está como de más en esta sociedad. Yo no lo creo. Yo creo que los hombres y las mujeres, el género humano, siempre ha necesitado que le cuenten cuentos y siempre ha necesitado eh, apasionarse y buscar. Maneras de vivir más, de vivir más vidas aparte de su propia vida. Y yo creo que en ese sentido hay, la literatura tiene poca competencia. Es verdad que en el siglo XIX la literatura era la única puerta hacia lo maravilloso que estaba al alcance de un sector masivo de la población. Es verdad que ahora cualquiera tiene en su casa puertas hacia lo maravilloso a todo color, eh, gratis y que sobre todo que cuesta mucho menos, que exige mucho menos esfuerzo, pero yo sigo pensando que la calidad de la literatura, la calidad de la emoción, la calidad de la experiencia garantizará su supervivencia. El vivir vidas en otros que tú no has podido vivir realmente, eso es una, un fundamento que la literatura. Y que por eso nos atrae. Y luego dentro de la parcela literaria, ¿por qué la elección tuya de la novela? Uy, yo siempre, yo siempre he contado cuentos. Yo siempre no. Fíjate, yo creo que es porque mi padre y mi abuelo eran poetas aficionados. Entonces, eh, cuando yo era pequeña, la poesía era por un lado una cosa muy frecuente en mi vida, pero era algo como de los adultos. Era un territorio que ya estaba asignado y. Bueno, eso lo hacían los adultos, era una cosa que mmm, no sé. En cambio, lo de los cuentos, que era mi, mi tentación inicial, lo de contar historias, eh, bueno, pues mmm, era un territorio que estaba libre y no tenía ese prestigio de los mayores. Yo siempre me recuerdo eh, escribiendo narraciones, soy, soy una narradora nata, digamos, no, no he escrito eh, en ningún género, miento. Con la excepción del teatro en el que he fracasado y que es mi gran frustración. Bueno, tampoco fue tan fracaso lo del teatro. ¿no? Bueno, pero porque Atlas, Atlas tuvo un adaptador maravilloso. Eso no es mío. El mérito fue de Luis García Raus. Es decir, que claro, la literatura, y ya entrando en ese terreno que apuntabas, realmente va también muy en paralelo al cine, donde tu experiencia, yo creo que tuviste una actuación inicial, ¿no? Bueno, Conozca sí, a sí, la sí, sí. Pequeñita. Pero realmente, bueno, pequeñita, pequeñita. De tus novelas han sido sí, traspasadas eh, al cine. ¿Qué eh, experiencia tienes tú de ese trasvase? Pues esto es una pregunta que siempre se suele hacer mm, y que la respuesta... Pues, es, es variada. Bueno, no, yo matizo. En primer lugar, mi experiencia como actriz fue un, un rodaje en el año 82 que hice un papel de cinco minutos y comprobé que Paco Rabal es sabio. Porque él fue el que dijo que a los actores les pagaban por esperar y efectivamente lo que hice yo básicamente fue esperar. Estuve esperando un fin de semana para y no me gustó nada. Y mi experiencia como autora, pues mira yo creo que es injusto hablar de literatura y cine. Eh, creo que es mejor hablar de películas y novelas, porque bueno pues. Son dos lenguajes distintos. Claro, son dos lenguajes distintos y luego la forma de abordar una adaptación cambia mucho en función del director en función de la afinidad de su mirada con la mirada original. Entonces, a mí me han hecho seis películas de las cuales dos me gustan, tres no me gustan, pero me parecen dignas y legítimas, porque efectivamente sus directores han asumido, yo asumo que cuando he cedo los derechos de un libro, hombre, es para que alguien se apodere de esa historia, ¿no? Y solo hay una, que es Castillos de Cartón, que me parece que... que traiciona el texto original y que cambia el espíritu de, de la novela y que no, y que no me gusta. ¿no? A mí, hablas de geografía sí, humana no. y aunque tú no lo sepas, que está basada en un cuento de modelos de mujer, las dos me gustan mucho. Pero bueno, cuando me preguntan sobre literatura y cine, yo suelo citar a Benavente, que es un autor al que no cito en ninguna otra ocasión pero que, que, que por lo visto cuando le llamaban a casa para pedirle los derechos de una obra, él que era educado y exquisito decía, ay que bien, hay que bien, qué ilusión, qué ilusión, y luego hacía una pregunta que era, y dígame usted, ¿cuánto me van a pagar por los destrozos? <laughs> o sea, asumía los destrozos y ya está, pues eso me parece una buena, una buena perspectiva, es de decir, yo cedo esto aunque sepa que lo que va a pasar pues seguramente no me gustará. Y la otra incursión a la que hacía referencia antes el teatro, yo tú, pude ver en el Valle Guerrero... Y estupenda, fue estupenda. Estupenda, fue estupenda. Atlas de geografía humana. Pero yo tuve la suerte de que Ernesto Caballero me, me llamara para un ciclo que se llamaba de la novela del teatro. Sí. Él ya pensaba en Atlas, porque había cuatro actrices. Tuve la suerte de que eh, Juanfra... El, el director Juanfra Rodríguez y Luis García Arauz, el adaptador, ah. fueran tan inteligentes, tan sensibles, sobre todo Luis, porque Luis logró la proeza de meter una novela de 500 páginas en una hora y cinco con personajes reconocibles. Luego tuve cuatro actrices Fabulosas. espectaculares, Ana Otero, Nieve de Medina, Araña Aranguren y Rosa Saboini, estupendas, bueno, para mí ha sido una experiencia de verdad maravillosa. parece que estamos igual que de 20 años igual en qué pues no sé tengo la sensación de que no se ha resuelto nada como no. si aún me preguntara y yo qué quiero ser de mayor yo lo tengo clarísimo no, a mí siempre me ha perseguido la edad yo empecé <laughs> organizando entierros ¿Ah? luego coincidimos por casualidad tomamos un café nos caímos bien quedamos para cosas de los mapas oh, nos enrollamos y allí mismo me enamoré y eso no te va a animar para que tú te incursiones en el teatro. Claro que sí, si me va a animar, si a mí me encanta el teatro. Yo he escrito teatro dos veces en mi vida, Pepe, pero he fracasado en ambas. ¿Por qué? Porque yo soy narradora, entonces yo mi, mi, mi impulso es subir a un personaje a un escenario y ponerle a contar. Y resulta que en el teatro los personajes no tienen que contar, tienen que pasar las cosas. Pero yo les pongo a contar. Es verdad que ahora... Yo que voy mucho al teatro veo obras con personajes que cuentan, pero pero yo no consigo, pero bueno lo haré, lo intentaré, lo seguiré intentando porque es una de mis pasiones. A mí el teatro me encanta. Pues volvamos al mundo tuyo, al mundo de la narrativa, de la novela. Y lo que encontramos desde aquella, ¿verdad? Las edades de Lulú, que, que ya tiene 25 años. Que, y, y que aquello fue un bombazo dentro mm. de lo que era la España de entonces y lo que significaba, que una novela erótica escrita por una mujer que tampoco era muy propicio ni para el género para de las mujeres ni, ni el género de... Pero que fue realmente antes de llevarse al cine. Sí, acuerdas, sí, sí, sí. Fue más importante. Pues, y yo creo que ha tenido mucho más recorrido la novela que la película. Que la película. Pero fíjate, fue un bombazo en la España de la época y si se me entiende bien, porque no quiero yo. Pero digamos, fuera de España también respecto a la imagen que tenían de los españoles. Yo me acuerdo que esta novela que se tradujo inmediatamente a muchísimos países. Me llevó a lugares donde me preguntaban, pues Escandinavia, en la Europa Central, Alemania, Holanda, donde me preguntaban. Pero ¿usted ha tenido problemas con sus vecinos? ¿Sus hijos han tenido problemas en el colegio? Porque debían pensar que esto <laughs> era una extensión de Afganistán, o sea, que también cambió un poco la imagen de lo que, de, de la España que tenían allí fuera, ¿no? Bueno, yo con las series de Lulu tengo una buena relación, porque yo es esa novela a mí me regaló la vida que yo quería vivir. Claro, porque Y eso fue... nunca podré saldar esa deuda. Pues ¿no? yo recuerdo una vez que estuvimos en, en Melilla, ¿verdad? En aquellos sí. cursos que se. Cuando íbamos tanto a Melilla. Que, que estaba en una de las librerías de la calle. Mm. Y no es porque la gente de Melilla no fuese culta, pero era realmente el mundo de, el mundo de los soldados. Y, mm. y vimos un soldado que estaba comprando la sí. novela. claro. Y, y aquello, ¿verdad? Nos enternació. Claro que no. A mí me conmueve mucho. Y también te digo una cosa. Es curioso la vida de esa novela, porque yo cuando la publiqué a finales de los 80, en los primeros 90, yo estaba convencida de que el éxito de Lulu tenía que ver con una experiencia generacional, con unos lectores que la habían asumido como una educación sentimental de una generación y tal. Bueno, pues ahora voy a las ferias del libro y tal, hay un montón de niñas y de chicos de 19, de 20, de 22 que se leen la novela y ya esa, esas las claves políticas de la novela la han perdido completamente el aspecto ambiental típico de la transición lo han perdido completamente. Pero siguen leyendo ah, y, y eso lo, me enternece también. ¿eh? Claro, y lo, pero lo que es cierto también, en, en toda tu trayectoria de novelística siempre hay un erotismo. Bueno, en claro. Todas las novelas. Pepe, pero ¿sí? claro, pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que es que es la vida. Hombre, es una dimensión esencial de los seres humanos. Fíjate, yo diría que no tanto el sexo, porque el sexo es una actividad fisiológica que es muy gratificante para el que lo practica, pero es monótono para los era demás. Era pero el deseo, el deseo, o sea, el enamoramiento, sí, sí. el deseo, la fuerza de voluntad que propulsa a una persona que está enamorado, el deseo físico la obsesión por un cuerpo eso es una materia narrativa de primer orden que además forma parte de la, de la materia literaria de todos los tiempos. ¿no? Pero no solamente es el erotipo, lo que subyace en, en toda tu trayectoria de novelística, sino también hay un acercamiento a la vida. Claro, bueno, es que también tiene que ver eso. ¿eh? Los personajes asexuados están bastante muertos. Pero no estás eh, en el elemento de una ficcionalidad súper absoluta. No, no, no. Sino que estás muy, muy apegada a la realidad ¿Eh? de los personajes. Mm. ¿eh? Tus personajes que a veces en algunos casos pueden ser trasuntos de tu propia realidad, cosa que también es muy discutible porque el personaje, aunque sea muy paralelo a ti misma, siempre es un personaje, un personaje de ficción, claro. Pero que realmente está, esas vivencias de vida cercana están muy presentes en tu Sobre novia. todo en mis primeros libros, sobre todo desde Las edades de Lulú hasta Los aires difíciles, yo escribí un ciclo de novelas que tenían un carácter muy testimonial y que el, el tema de todas ellas, en realidad yo tardé en darme cuenta, porque yo tardo, no soy la escritora más rápida del mundo, tardo en darme cuenta de las cosas que hago. Pero en realidad yo en esos primeros libros lo que hice fue darle vuelta siempre al mismo tema, que eran los conflictos de identidad en mi generación, en mi ciudad, en mi país. Y entonces, claro, la atmósfera de aquellos libros tenía mucho que ver con mi vida, ¿no? Claro. Pero yo luego cuando... Eh, Después de los series difíciles, he intentado averiguar de dónde venía esa España de mis primeros libros, porque yo en realidad he escrito siempre la misma historia. Lo que pasa es que he escrito la segunda parte antes que la primera. La primera. O sea, cuando acaben los episodios y doblamos todo por los series difíciles, los episodios terminan en los mismos años que empiezan mis Vamos primeras a hablar novelas. ahora de los episodios. Pero claro. Eh... En realidad siempre, eh, bueno, pues he escrito la misma historia y eso yo creo que nos pasa a todos. Los claro. Y, y lo de eh, lo de de esa, de esa primera etapa antes de llegar al corazón helado, que parece ser que ya empiezas con el sí, tema de la sí. historia, de la realidad española, de toda esa novelística. Sinceramente, ¿tú cuál elegirías? más? A ay, decir, que es muy difícil. Ay, es difícil. Hombre, yo mira, te voy a decir una cosa. ¿Malena? Pues quizá Adlas... Malena, quizá Malena. Quizá claro. Malena por lo que representó. Porque Malena, claro, yo con Lulu tengo una deuda que ya te he contado, que no podré pagar nunca porque me bueno, regaló mi vida. Bueno, ¿Cómo, 6, ¿Cómo voy a pagar yo esa deuda? 6. Pero Malena fue un poco, me permitió dar un salto mortal <laughs> y eh, me permitió... Si Lulu me permitió ser escritora, Malena me permitió ser la escritora que soy. Ahora, Ahora, la que yo quería ser, ¿no? O sea, me desvinculó del fenómeno del erotismo y de los bestsellers eróticos y tal. Bueno, y me dio paci paz y paciencia y tranquilidad para poder escribir otros libros. Y Malena, además, es, de todas las novelas que yo he escrito, la más autobiográfica sí. de todas. Partiendo de la base de que yo creo que es cierto, absolutamente que toda autobiografía es ficción y toda ficción es autobiográfica. Es Justo. decir, cuando un escritor cuenta su vida, no está eh, contando su vida, sino la de un personaje que se llama igual que él y al que le ha dado los mismos atributos que tiene él, porque en el momento en el que trasvasas tu identidad al papel ya estás construyendo un personaje. Pero Malena es verdad que tiene dos características que sí tienen mucho que ver conmigo. Por un lado, su familia, que es una familia parecida a la mía. Yo también digo siempre que no es lo mismo haber nacido en una familia nuclear, padre, madre, hermano y perro, que venir de una familia mediterránea de estas en las que conviven varias generaciones y que se organizan como sociedades en miniatura, donde hay luchas de poder, donde hay eh, despechos, donde por debajo del cariño que une a todo el mundo, yo creo que los niños que venimos de familias así, tenemos algo ganado sí. <laughs> respecto a... Y otra cosa que tenía que ver con, en male, conmigo en Malena es su extrañeza respecto a algunos aspectos de la feminidad. Otro tema que también está muy presente, como no podía ser de otra manera, sin, sin hacer un alarde de feminismo absoluto, sino de una normalidad de, de, de la mujer como un ser humano en el mismo plano que cualquier claro, otro. Claro, yo siempre digo que. Las mujeres no solamente hemos disfrutado leyendo Movidic, sino que hemos mejorado, hemos, eh, nos hemos proyectado y hemos resultado mejores después de leer una novela en la que no hay ninguna mujer y la única hembra es una ballena asesina. O sea que yo creo que cualquier hombre puede mirar el mundo desde una literatura escrita desde un punto de vista femenino. Y luego, claro, ese cambio, ¿no? De, de, que empiezan con corazón helado hasta estos episodios de una guerra interminable. Realmente eso ha, ha, ha sido un cambio en tu trayectoria, aunque no tanto, ¿verdad? No, fíjate, la memoria siempre ha estado presente en mis libros. Desde la propia Lulu en Malena mucho, Malena sí. tenía una abuela, la abuela Soledad que podría haber pertenecido al corazón en Atlas también. Lo que ocurre es que yo creo que la memoria que para mí era un tema central de mi vida y es el tema central de mi generación, yo solamente me atrevía a mirarla de lado. Yo durante mis primeros libros había una mirada oblicua sobre la memoria, porque es un tema grave y es un tema que nos han enseñado a los que españoles es, y que, que es, es muy peligroso en la vida, en la trayectoria sí. humana, ¿no? Es mentira, es mentira que sea peligroso, pero a nosotros nos no, han enseñado claro, que es peligroso no, mucho. y es muy importante. Entonces, después de cumplir 40 años yo creo que ya me sentí lo suficientemente segura y poderosa literariamente y también y, y, en lo que respecta a mi identidad como para abordar de frente ese tema, ¿no? Ni que decir tiene que esto ya estará hartado de oírlo, de oírlo, porque se ha comparado con Galdós. Cualquier comparación siempre no es ajustada. Vamos, yo, yo siempre he dicho que Galdós es el escritor más importante claro. para mí como lector y como escritora y ahí la comparación es al revés. O sea, he sido yo la que me he permitido, eh, digamos, la osadía de adoptar y de adaptar el modelo de los episodios. Claro. Y sobre todo que Galdós es lo que va más épico, más estilo claro. de, 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 de hechos importantísimos, mientras que tú la realidad es la utilización de una serie de personajes en esas tres novelas que hasta el momento, porque van a ser seis, Seis, ¿verdad? seis. Y es que una sexta una, Que constituye una visión desde el hoy de lo que fue realmente nuestra guerra, guerra sí. incivil, porque sí. llamarle civil a una guerra de esa tan sí. horrible pues merecería, verdad, otro nombre. Se han comparado estos episodios, ni que decir, tienen con los de Galdós. Y que realmente tú misma, puesto que aquí en, el, en las tres bodas de Manolita haces referencia, y creo que también en otras, mm. eh, es una especie también de homenaje, ¿no? Sí. Pero con una diferencia muy significativa, mientras Galdós cantaba, ¿verdad?, todo lo que era más heroico, más eh, épico, eh, en un sentido, tú vas hacia la vida cotidiana de la realidad de esa España de la guerra, de la pobreza. Claro, guerra. tú sabes lo que pasa, que Galdós viví, escribía en un país que se llamaba España, y yo también, pero aquel país no es el mismo que el país en el que escribo yo ahora, ¿no? Y además... Eh, bueno, mmm, mis episodios se parecen, o, o yo intento que se parezcan a, la, a los de Don Benito, en eh, muchas cosas, entre otras en que los grandes personajes de la historia aquí son secundarios, los personajes, los protagonistas de los libros son de ficción, pero sí es verdad que eh, él pudo ponerle a sus episodios el adjetivo nacionales y yo mmm, lo pensé y no me atreví. Porque nacional en España todavía es un adjetivo en el que no que se siente tiene. identificada gran parte de la población. O sea que fíjate si sí es diferente el, el aspecto de los dos libros. Yo eh, quiero recorrer en estos libros 25 años de la posguerra desde el punto de vista de los resistentes, que se pueden parecer un poco a los liberales, a los que se machaca sin parar en algunas pero... series de los episodios, pero claro, es un país distinto. Y de los seis libros hasta el momento van tres. tres. ¿no? El primero, Inés de la Alegría, ¿cómo lo calificarías tú dentro de esa línea de, de episodios? Hombre, Inés de la Alegría es una novela épica y una historia de amor. Yo cuando la dedico a veces eh, siempre digo una historia de amor y de rosquillas, porque es una historia de amor, pero eh, que se desarrolla en el ámbito de la invasión del Valladarán, que es un episodio importantísimo. Eh, muy romántico, muy desesperado por todo lo que implicó y muy poco conocido. La ¿no? segunda es Lector de Julio mm. Verne, ¿verdad? Esa es enternecedora, ese niño, ¿verdad? Ese Jaén. Es la otra cara de la guerrilla. Si Inés era la cocinera del cuartel general, eh, Nino es el hijo de un guardia civil que... y vive en la casa cuartel de un pueblecito de Jaén. Y está permanentemente dividido entre el amor que siente por su padre y la admiración que siente por los guerrilleros, que son los únicos que pueden elegir su vida en su pueblo. ¿no? Y, ¿Y las tres bodas de Manolita? Ahora ya como el momento del Ecuador, de esa saga... Sí, bueno, saga. En, las, en las tres bodas de Manolita la serie da un giro, porque ya no se ocupa de la resistencia armada, sino de la resistencia política. Y esta es una novela de cárcel, pero por una vez... El escenario principal no es la, el interior de la cárcel, sino la cola de la cárcel, donde las mujeres esperan turno para ver a sus maridos, para llevarles paquetes. Manolita es una chica insignificante, que no es muy guapa, ni muy lista aparentemente, ni muy valiosa en nada, que sin embargo, eh, en esa cola de la cárcel de Porlier, aprende eh, que es a, a alguien, bueno. A, aprende un valor un, el valor de sí mismo, un aprecio por sí misma que no ha tenido nunca y bueno eso la convierte en una mujer distinta y de distinta. momento son estas tres entrega es la llevamos? próxima cuándo será la próxima la estoy escribiendo y no sé cuándo aparecerá yo yo me temo que a primeros del 17 estamos entonces ante un proyecto de unos episodios de una guerra Interminable, puesto que realmente lo que duró y, y lo que, las secuelas que tuvo, que hacen que estemos también ante una escritora de primerísima fila, un faro señerísimo para poder pues... eh, zambullirse ¿no? en el mar proceloso de la literatura, que en definitiva es lo que eh, este tipo de programas pretende, que el, nuestros espectadores vayan posteriormente y lean lo que no han leído todavía. Pues pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Pepe. Muchas gracias y muchos besos para todos. Muchas gracias, igualmente.